past me. Look around, see friends that are family. What do you fancy? End of the night, all off beating. Never lived the life on a lemonade money. Can't lie, I think the tastes dirty. On top of that, make sure I'm paid fully. Leave the club and see sunrise. Right then, man, I know where my love lies. And I think I forget that sometimes. Shake hands, give hugs, say goodbyes. Flakes and ice creams. Girls in white jeans. Live streams of my midsummer night dreams. As the daylight comes too soon. After party, everyone roll through. Don't matter where I go, as long as I go with you. I swear daylight comes too soon. Daylight comes too soon. Nights where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Gotta shout out the girl them too. Nights where daylight comes too soon. Nights where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Gotta shout out the girl them too. Nights where daylight comes too soon. Nights where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Gotta shout out the girl them too. Nights where daylight comes too soon. Nights where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Gotta shout out the girl them too. Nights where daylight comes too soon. What type the girl them too? Pick up the raving crew. The ones and two. I swear daylight comes too soon. After party, everyone roll through. Don't matter where I go, as long as I go with you. I swear daylight comes too soon. Daylight comes too soon. I swear daylight comes too soon. After party, everyone roll through. Don't matter where I go, as long as I go with you. I swear daylight comes too soon. Daylight comes too soon. To know what life has with no limits, but you just wanna kill for the poop for the Porsche. How you say you real, make a tune for the cost. They know how I feel, get a tune for the cost. But now I wanna chill in a room full of sauce. But now I'm bringing life like a poop with a seed in it. And I got a dice, speaking truth for the cost. Run up with the mic on the track with no speed limit. Man, I bring the heat to the booth with the boss. Walk in the room feeling silky smooth. They smell the feet like some 50 shoes. How do they dance to your conscious music? Well, if they're stuck, they can still be moving. Cause I showed them rap in the school. Yeah, I took it back from the fools. They couldn't stop me, they neither would you. I got my haters and ops, but you feel that? Face like they hate, but I'm leading them through. Hola, ¿cómo están? Mario Kempes y Fernando Palomo con ustedes para llevarles en vivo este partido, Marito. Tenemos unas ganas de que empiece de una vez este partido. Schultz. Guzmán. Ha llegado bien al juego del contrario. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Gol! ¡Gol! Señores, ahora algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y marca. Espectacular. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. ¡Uy, qué mal pase dio! Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí va la pelota en el área. ¡Se cerca! Y ahí está anotando el siguiente. Un gol para enmarcar. Es un gol para la galería. ¡Qué bien que la ganó! Y por ahora el marcador está 2-0. Han regalado la posesión. Se viene saque de manos.
Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Guzmán. Esto puede terminar en gol. Hay peligro en el pase, ojo. Guzmán. Está bien señalada la posición adelantada. Buena pelota para afuera. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ahí se le fue la bocha. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Cuidado con esto y puede ser. Buena recuperación sobre el costado del campo y otra vez el control para los suyos. Ya está en posición para meter el centro. Atentos con las jugadas que puedan crear desde el lateral. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Pase bastante peligroso. Y le pega con un tubo. Vaya oportunidad que se acaba de perder. Lateral. Gran pase, puede ser. Llega cortando bien y recupera. Con lo que habían trabajado para recuperarla, ahora la tienen de nuevo. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí está, alejando el peligro. Schulz. Guzmán. Esa pelota es buena, cuidado. Sigue sin parar, gana terreno. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Balón interceptado, no han completado la jugada. Lejos se va la pelota. Se logra meter por la banda. Ahí va la pelota en el área. Y le da nomás. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y ahora que quiere meterse por la banda. Ojo con este pase y ahora... Explican cómo regalan una pelota así, por favor. Guzmán. Hermosa asistencia y peligro. Cuidado que puede terminar en gol. Es una verdadera oportunidad ante el arquero. Sin problemas para llegar a esa pelota. Schulz. Hay peligro en el pase, ojo. Buen centro. Era bueno el centro, no lo aprovecharon. A continuación el lateral. Clarito ha quedado, hay falta. Tiro libre. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Schulz. Buena pelota entre líneas, hay chance.
Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Y la gente sigue apoyando a su equipo, que va dos goles abajo. La pelota que recorre el área nuevamente. ¡Gol! Un gol que cae como una bocanada de oxígeno. Este equipo no está muerto aún. El partido por ahora 2-1. Necesita compañía, lo presionan. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2-1 el partido. Mario, ¿alguna sorpresa en el desarrollo de este partido? Fíjate que quizás no había tanta diferencia en el comienzo, pero que fueran así las cosas, no lo pensamos en ningún momento. Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Ahí se le fue la bocha. Ahí se viene y lo va a tener. Esa pelota es buena, cuidado. Gran pelota. Y bueno, señores, ¿qué íbamos a pensar? Que esto iba a convertirse en un gran partido, ¿eh? Iba a ser. ¡Le pega la pelota! ¡Ha estado formidable el arquero! Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Gromposi puede ser! La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Schulz. Esta puede ser buena. Con este romper el empate se viene. La pelota sigue con vida, gran atajada. Cuidado con esto, puede ser. Atento, que va a meter el balón al área. Buena manera de cortar. Pase adelante y se anima a darle. Exigido el arquero. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Qué irresponsable este muchacho como entró! Y fíjate que no se dio cuenta que estaba dentro del área. Era muy peligroso. Perdieron la pelota. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro. ¡Ojo con este pase! Y ahora, pase bastante peligroso. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Cuidado, que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja. ¿Será que se viene el gol ahora? Palma para el arquero. Guzmán. Schulz. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Cerca. ¡Gol!
Lo mejor de este equipo lo tenían desde el banco, Marito. Lo tenían reservado, guardadito ahí. El entrenador lo hizo entrar y a festejar. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. La ha dejado la pelota justita el rival. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Schultz acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Buscando el costado. Hay peligro en el pase, ojo. Esto puede terminar en gol. Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate. Van por afuera. Atento con el pase, bueno. Decide reventar la pelota. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Schultz. Es un artista con la pelota. Sigue sin parar, gana terreno. Gran pase, puede ser. Quedan 15 minutos en este partido. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Viene el portero, prosigue. Ahí va la pelota en el área. Esa pelota es buena, cuidado. Esto ya huele a empate. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Cuidado con esto, puede ser. Balón interceptado, no han completado la jugada. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores, si con esta ayuda que le está dando el público nos empatan en el partido, ya veremos lo que hacemos. Atentos, señores, que este no es un centro, este me parece que va derechito al arco. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. ¡Qué bien! Les queda la bocha, sigue el peligro. Oportuno el corte de la pelota. Se viene saque de manos en territorio rival. Fácil recuperación del balón. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Recibe la bocha, la puede definir. Atento que continúa en juego la pelota. Esta fue fácil para el arquero. Ahora está sacando buenas pelotas el muchacho. Vaya oportunidad que se ha perdido, ¿eh? Y encima con el poquito tiempo que queda. Regalado el balón. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. El árbitro que levante el cartel, se van a jugar 2 minutos más. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Schultz. Van abajo por uno en el marcador, construyen bien la jugada, puede pasar algo. Ahí está, se terminó. Y ahí está.
open up my eyes to the sun on my skin. Trying to get up quiet, so I hit up my kin. We down to go somewhere to pull off last night again. They know us at the might give us a regular. Who has the sauce sweet? Who brings the ginger to the floor? Me. Who has the kids all hype? Up to your mom and down to your wife. Who has the sauce sweet? Who brings the ginger to the floor? Me. Who has the kids all hype? Up to your mom and down to your wife. Gang, you can ask about us. Love to cause chaos, and the chaos loves us. We have our problems, but we're too hyped to solve them. They know us at the mind, give us a regular. Who has the sauce sweet? Who brings the ginger to the floor? Me. Who has the kids all hype? Up to your mom and down to your wife. Who has the sauce sweet? Who brings the ginger to the floor? Me. Who has the kids all hype? Up to your mom and down to your wife. Who keeps alive all night?
was in a hot mess. He probably wanted to see her in a hot dress. Combo isn't flowing, his mind is focused on other things. How, when is it the time to initiate? Got a very big ego and a pack of all of what you wanna, but I won't be on my check. She was thinking about the future in a long term mind. Hey, cause he's never been a long term guy. Hey, how the fuck did I just take the wrong turn? I'm stuck, this date is a slow burn. I just don't learn. Tell me how the scenario doesn't come with escape plans. Need a little back door, she just wanna chat for. About her dreams, ambitions on a deep one. Talking about the world, tell me what you stand for. Forcing a connection is a no-no. Plus you look taller in your proper pit. How the fuck did I just take a wrong turn? This date is a slow burn, I just don't learn. Now I don't know why I swiped it, and I don't know what to do. Now I got to spend my evening talking to you. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Mami. Colgando del cuello los juguetes. Del cuello los juguetes. Rodeado de flores y billetes. Flores y billetes. Estamos worldwide a machete. Sí, sí. Y mira, 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 si con nosotros te entremete. No quiere que lo, que lo, que lo, que lo. Me da igual si tu amor me compromete. Me da igual. Contigo puesto hasta el número 7. 7, 7. Si me caigo que tú me sujetes. Please. Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes. Los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boleto y diamante. Se me para el corazón solo con mirar. Cante. Somos los cantantes como los de antes. El respeto es boleto y diamante. Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Hola, hola, ¿cómo están? Con ustedes Fernando Palomo, acompañado como siempre por Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Realmente, sí, estamos ansiosos para que comience este partido. Controla la pelota y sigue. Hay peligro en el pase, ojo. Se metió justo a tiempo. Anderson. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Anderson. Se asoman y la ve clara. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Guzmán. Llega cortando bien y recupera. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Schulz. Abre la cancha. Pase bastante peligroso. Ahí va la pelota en el área. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio.
Esa fue buena. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Ojo con este pase y ahora... Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! Y es que seguimos con el partido 1-0. Ha recuperado ya la pelota por su equipo. Anderson. Ahí los acaban de frenar. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Guzmán. Le ha dejado la pelota justita al rival. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. No va a permitir este juego el árbitro, tiro libre. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Uy, qué mal pase dio! Ahí se viene y si se anima lo clava. Ganando muy bien esa pelota por la banda. Lateral y puede ser peligroso. ¡Gran pase puede ser! Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Buena pelota por fuera. Esa pelota es buena, cuidado. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Tiene que intentar cruzarla. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Ahí se le fue la bocha. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Oportuna intervención levantando el balón. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Regalado el balón. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Se viene el remate. Es bueno lo del arquero. Sigue el juego. ¿Será que se viene el gol ahora? Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Quiere tirar el centro. Hermosa asistencia y peligro. ¡Gol! ¡No más! Ahí lo tienen, el partido está igualado. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Pase bastante peligroso. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Buen disparo! ¡Buste!
Balón interceptado, no han completado la jugada. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Es un gol que hará más tranquilo el entretiempo para el equipo local. Sí, hará que esté más tranquilo, pero no está haciendo un buen partido y está sufriendo demasiado. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Se viene el saque de manos. Guzmán. Se les escapó la chimbomba. Cuidado, que puede terminar en gol. Llega cortando bien y recupera. Abre la cancha. Anderson. Gran pase, puede ser. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Esta lleva peligro. Interceptando el pase. Cuidado con esto, puede ser. Esto puede terminar en gol. Desde ahí le pega. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Córner al corazón del área. Y el portero que se va a quedar con la pelota y termina el peligro. Esa pelota es buena, cuidado. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Y ahora que quiere meterse por la banda. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Posibilidad de la contra, ojo. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Buena pelota por afuera. Llegó la bocha al área y la rechazan. Anderson. Clarito ha quedado, hay falta, tiro libre. Anderson. Que toca muy buen balón en la espalda de la defensa. Ese balón que sigue con vida. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. El córner que llega al área. Lejos se va la pelota. ¡Ojo con esto! Parecía bueno el centro, pero... Intervención del arquero, la manda arriba del arco. Este puede ser un tiro de esquina que ilusione a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. La pelota... ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Desde el córner, una maravilla.
A veces trabajas una jugada durante meses y no sale, pero hoy se dio. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Correcta la decisión del árbitro, tiro libre. Corta bien esa pelota. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Hay peligro en el pase, ojo. Preciso el balón atrás. Se metió justo a tiempo. Balón cargado de peligro. A la pelota larga y parece que va a llegar. Este centro termina sin peligro. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Anderson. Ramos. Meten en juego el arquero con el pase. Quedan 15 minutos en este partido. Absurda pérdida de pelota. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Cuidado con esto, puede ser. Pase bastante peligroso. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Posibilidad de la contra, ojo. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. La deja de la pelota justita el rival. Sigue con la pelota. Schultz. No consigue robar el balón y será lateral. Gran pase, puede ser. Aleja la pelota de su portería. A punto de llegar el final de este encuentro y ninguno parece quedarse con el triunfo. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. A continuación el lateral. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Y después de la entrada la pelota lateral. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Ramos. Fácil recuperación del balón. Tres minutos le está dando el árbitro al partido. El árbitro que señala la falta. ¿Quién te dice que en este tiro libre no se pueda conseguir la victoria? Ahí va el área, el tiro libre. Le faltó muchísimo para hacer daño. El árbitro ha marcado tiro libre. Lateral como resultado de ese cabezazo. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Así llegamos al final del partido. Y ahí está, termina el partido y con derrota han decepcionado a muchos, Mario.
Kidding. Why you not here with me? Can you break bread?